Hola amigos, soy Tomás Gaspa y en este video les voy a enseñar a aumentar la velocidad de su internet. Bueno, lo primero que vamos a hacer es medir la velocidad de nuestro internet. Abrimos nuestro explorador y nos vamos a esta página que es speedtest.net. Hacemos clic en Medir Test para empezar el test. Esta página sirve para saber con qué velocidad estoy navegando en internet. Antes del truco, mi velocidad era de 2 megas, 2.3 megas aproximadamente. Y ahora es de 2.68. Este test es simplemente para que sepan ustedes qué velocidad de internet tienen antes y después del truco. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ir a inicio y acá ejecutar y escribimos gpedit.msc. Apretamos enter y se les va a abrir esta ventana. Ahora nos vamos a plantillas administrativas, red, programador de paquetes QoS. Y abrimos limitar ancho de banda reservable. A ustedes les va a aparecer en no configurada. Bueno, ahora vamos a hacer clic en habilitada. Acá les va a aparecer el número 20. Lo borran y escriben el número 0. Clic en aplicar. Aceptar. Bueno, una vez que hayamos hecho esto, nuestro internet va a estar full al 100%, y cuando Windows lo necesite le damos a aceptar, o sea, cuando él quiera actualizar algún programa, alguna utilidad de Windows, nos va a aparecer un anuncio acá preguntando si queremos actualizar y simplemente le damos a aceptar. Ahora tenés que reiniciar tu PC. Una vez que hayas reiniciado tu PC, volvemos a ir a la página speedtest.net y podrán verificar que la velocidad aumentó. Bueno amigos, eso fue todo. Si te sirvió, dale me gusta a este video y suscríbete. Cualquier otro tutorial que necesiten me lo pueden pedir por mensaje privado, en los comentarios o a través de Facebook. Espero que les haya servido este truco y bueno, nos vemos en otro video.